días, mis queridos alumnos del grado quinto de primaria del Colegio Ateneo Moderno, mis grandes artistas. Les habla el profesor Wilmer Manjarres García, licenciado en artística. Ya me conocen. Vamos a entrar a una nueva etapa por el cual estamos atravesando casi toda la humanidad, que es la cuarentena. Vamos a trabajar desde la casa. Vamos a divertirnos desde nuestra casita. ¿Cómo? Con artística, haciendo nuestros hermosos dibujos. Ya te mandé el trabajo, ya te mandé una guía, ya te mandé unas instrucciones. Debes leer completico, debes hacerlo bien. Vas a divertirte. Te mandé dos imágenes. La imagen que me vas a entregar a mí es la imagen grande, la flor. Pura cuadrícula, vamos a trabajar con cuadrículas, es sencillo. La otra parte de la imagen son varios dibujos, hay unos pajaritos, unas jirafas, unas mariposas, un cangrejito. Hay varias cosas que se hacen con puras cuadrículas. Ahí te vas a divertir. Vas a tener estos días para que vayas practicando. Y después vamos a entrar ya en tema con lo que es la flor. Es sencillo, solo es contar cuadritos. Si logras observar, en la parte de atrás tengo mi hermoso tablero donde voy a trabajar. Y ya tengo las cuadrículas organizadas para guiarte. Voy a guiarte. No te desesperes. Dile a papito, mamita, que no se desesperen. Van a hacer las cosas bien. Lo más chévere lo van a hacer con la ayuda mía. Para eso estoy. Porque quiero verte. Cuando todo esto se acabe, vamos a lograr vernos dentro de nuestro colegio como lo hacíamos antes. Manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los materiales lo debemos tener a la mano. Si podrás observar, ya tengo mis materiales aquí a la mano. Lápiz, blog, tú tienes tu cuaderno. Hay una temática allá, pero yo te cambié el dibujo. Escuadras, reglas, borrador, sacapunta, compás y lápiz. Aunque el compás no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar básicamente lo que tengo aquí. ¿Listo? Bueno. En exactamente unos segundos empiezo mi trabajo. Gracias. Seguimos en la explicación. Ya tengo mi hoja lista aquí. En tu cuaderno, en tu libro, debes encontrar una hoja cuadriculada. Si no, lo puedes conseguir de un bloc cuadriculado. De lo contrario, haces la cuadrícula. Pero es mejor que ya tengamos todo adelantadito para que no se te olvide colocar bien el nombre del colegio, el nombre tuyo, porque todo artista graba su trabajo, su nombre, el número, el curso, la fecha y vamos a trabajar. Como les dije ahora rato, todo es para que vayamos practicando. La primera figurita que se me viene a la mente es un pez, que es el pez más sencillo que veo ahí en la figura. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi escuadra y mi lápiz. Voy a estar pendiente de todo lo que hago. Entonces, el pez. Si observamos la figura, voy a hacer un cuadrito. No se ve bien esto. Creo que no alcanza a saberlo. Vamos a hacerlo. ¿Qué color le gusta? Este. Vamos a hacer el azul. Entonces, el primer cuadrito para hacer el pez. Mira, ya tracé un cuadrito. Si te das cuenta, es un cuadrito. ¿Qué me toca bajar acá? Otro cuadrito. La imagen que te envié te va a ir indicando todos los pasos. Para este lado voy a bajar tres cuadritos. Uno, dos, tres. Entonces, uno, dos y tres cuadritos. Ahí están los tres cuadritos. La parte superior del pez. Ya tengo la aletita. Hacia abajo me voy a dividir los mismos tres cuadritos. Uno, dos, tres cuadritos. ¿Qué hago? Trazo mi línea y ya tengo la parte inferior del pez. Una vez terminado eso, aquí hago un cuadrito hacia allá y otro cuadrito hacia acá. Y ya voy formando la imagen de mi pececito. Aquí le voy a ir ubicando de una vez el ojito. Acá a este lado me voy a devolver un cuadro y voy a bajar dos. Trazo la línea hacia abajo, dos cuadritos. Me regresé uno, bajo dos. ¿Sí ves que es sencillo? Acá en esta parte
hago lo mismo. Esto, me devuelvo y llego aquí para encontrarme con un solo cuadrito. En la parte de la colita, para hacerle la cola al pez, hacemos uno, 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 uno. De la parte inferior vamos a trazar dos cuadritos. Entonces, ¿qué hago? Trazo dos cuadritos. Y ya le voy dando forma a la colita de mi pez. Esa es la colita del pez. ¿Sí lo ves? Aquí donde está, sigo una línea hacia abajo, sigo otra. Y esta es la aletica. Ya he logrado organizar. Ese es el primer. Si te darás cuenta, en la hojita que te di aparte hay varias figuras. El que te guste. Hay un gatico, hay un paraguas, hay un barquito, hay un velero. Tenemos un perrito. Hay un hongo, una mariposa. Lo que tú quieras, vas a hacerlo de este lado. Una vez hayas tenido uno, dos o hasta tres días practicando, cuando vayamos a hacer ya el dibujo, que es el que yo les voy a pedir, ahí sí debes tener las medidas completas. Si te das cuenta, son un total de 10 centímetros. 10 centímetros son 20 cuadritos. Entonces yo voy a coger desde acá hasta aquí. Tengo los 20 cuadritos. Hacia abajo lo mismo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cuadritos. Lo mismo hago aquí de este lado y en la parte inferior. Listo. Voy a regresar al lápiz porque ya tiene los 20 cuadritos. Voy a buscar la mitad. La mitad es esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea exactamente en la mitad. De aquí de este lado voy a hacer igual. Busco, localizo la mitad. He dividido en cuatro partes iguales. Una vez tenga yo esto dividido en cuatro partes iguales, ¿qué toca? Esto es un juego. Contar cuadritos y trasladarlo. Lo vas a ver en la imagen y me lo trasladas acá. Si observamos en la parte superior de la flor, son dos cuadritos hacia acá. Aquí están los dos cuadritos. Entonces yo marco dos cuadritos. Esto no se ve muy bien. El lápiz no se ve muy bien. Yo lo voy a hacer con colores. Si tú quieres, lo puedes hacer con colores. Hazlo lo más bonito que puedas. Sorpréndeme. Tengo dos cuadritos. Hacia la parte derecha son dos cuadritos. Entonces, si te das cuenta que en la mitad, dos hacia la izquierda, dos hacia la derecha, lo mismo debo hacer en la parte inferior. Lo mismo debo hacer a los dos lados. Dos cuadritos hacia arriba y dos cuadritos hacia abajo. Voy haciendo lo mismo hacia todos los sentidos. En la parte superior me voy a bajar un cuadro. Y hacia la parte inferior otro cuadro. De este lado, dos cuadros. Y lo dejo hasta el momento. Mira, en el lado izquierdo bajé uno y uno. Entonces, acá me toca bajar uno y uno. Y hacia arriba son dos. Acá es lo contrario de lo que tengo allá. Entonces, uno inclinado y uno que sube. Y de este lado son dos. Acá lo mismo. Uno inclinado, uno que baja y de aquí para acá son dos. Si te estás dando cuenta, voy dando la vueltecita y estoy organizando el dibujo. Ahí poco a poco lo voy. No tienes por qué desesperarte. Sí, al igual, sé que estás en casa, pero al igual, como si estuvieras en el colegio. Ay, si tienes necesidades, vas y
suspende, puedes ir al baño, puedes tomar agua y regresar. Si tú ves que no te está saliendo, respira profundo, cálmate, descansa 5 o 10 minutos y sigue. No, es que se me dañó, que luego... No, no, no. Todos los artistas somos así. Tenemos que tener nuestro tiempo, nuestra inspiración. Seguimos. Aquí donde tengo esto, voy a bajar un total de 4 cuadritos. Entonces tengo 2 y 2 son 4. Mira que de la línea inclinada. Entonces ahora acá bajo 4. De la línea inclinada bajo 4. De la línea inclinada bajo 4. 4, 4, 4. Todo, de todos lados estoy bajando 4. Donde me dan los 4, lo voy a enviar al centro. Al centro. Al centro. Y al centro. Mira cómo va tomando la forma nuestra hermosa flor. Sencillo, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la parte superior, si te das cuenta, aquí donde tengo este cuadrito, voy a bajar uno hacia adentro y hacia afuera son 3. Eso, 1, 2, 3. Lo mismo acá. 1 hacia adentro, 3 hacia afuera. 1 hacia adentro, 3 hacia afuera. 1 para adentro, 3 hacia afuera. Mira que voy dando exactamente toda la vuelta. Acá voy a enviar 2 cuadros. 2 cuadros inclinados. 2 cuadros inclinados. 2 cuadros inclinados. Terminado esto, aquí lo voy a unir. Este lo voy a unir. Se une. Y se une. Chévere, le voy dando toda la vueltecita. Me está quedando hermoso. Así te debe quedar a ti. En la parte superior, aquí donde yo hice uno hacia adentro, debo enviar 2 inclinaditos. Debo enviar 2 inclinaditos. Debo enviar 2 inclinaditos y debo enviar 2 inclinaditos. Una vez terminado esos 2 inclinaditos, también lo voy a enviar al centro. Lo voy a enviar al centro. Al centro. Y al centro. Y se dando cuenta que voy organizando bien, bien hermosa la flor que lo voy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con puros cuadritos. Me voy al pétalo principal, que es este que tengo acá. Voy a trazar una línea de 3 cuadritos. Empiezo desde aquí. 1, 2 y 3. De una vez tenga los 3, paso inclinado y voy a bajar 3 cuadritos aquí. Lo mismo voy a hacer en cada uno de los. Aquí ya me pasé este. Voy a coger en el medio. ¿Cuánto tengo que enviar? 3. Envío uno inclinado y bajo los 2. Estoy aquí. ¿Cuánto debo trazar? 3. Envío uno inclinado y bajo 2. De este lado, 3. 1, 2, 3. Inclino 1 y bajo 2. Si te das cuenta, ya fui organizando cada uno. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy de este lado. En esta parte que está aquí, el primer cuadrito, subo 1. Inclino. La inclinación vamos a tomar 2. Bajo 1 y bajo la línea. Ese es el otro pétalo. Mira lo que lo hice dentro de este pétalo. ¿Dónde me corresponde este? Acá. Bajo 1. Inclinado. ¿Cuánto voy a rodar? 2. Inclino 1 y bajo 2. Ahora toca de este lado. Si te das cuenta, va girando como las manecillas de nuestro reloj. Aquí 1. Inclino 2.
inclino y derechito. ¿Dónde corresponde? De este lado, ¿cierto? 1, inclino, 2, otra vez inclinado y otra vez. Hemos terminado. Si te das cuenta, en el dibujo estamos sombreando la parte interior. ¿Ya lo viste? Hice esta. Vámonos con esta. Eso se hace cuando ya hayas terminado toda la imagen. 1, 2, corresponde este. Trazo mi línea. Ahí las mismas cuadritos nos van guiando. Mire, qué hermoso trabajar con cuadritos. Delicioso. Trazo línea. Si tú quieres, puedes colorearlo. Esto le pongo naranja, a esto le pongo rojo, o haces azul, azul claro, azul oscuro, un violeta. Ya los colores me lo vas a hacer como tú desees, los cuadros como tú desees. Ya esto es tu creación, tu creación. Tú como artista me vas a sorprender, como siempre lo has hecho, porque me has hecho muy buenos trabajos. Por eso yo me siento muy, pero muy orgulloso de ti. Espero que tengas buen día. Si tienes alguna duda, me puedes escribir. Este video que te estoy dando es para que tú trabajes cada vez que necesites, lo abres y lo repites todas las veces que puedas. Sin embargo, recuerda que nos vamos a ver 2 veces a la semana por medio de la plataforma de Zoom. Yo te enviaré la invitación y te espero ese día. Sí, quiero verlos a todos. Por lo menos saludarlo y recordar su hermoso rostro. Que tengan buena tarde, mis hijos. Les agradezco de parte del profesor Wilmer y del Colegio Ateneo Moderno. Muchas gracias.